Of our wonderful journey keeps us in Chile. Alex, like Adrian before him, studied also in Chile for a year, and he is going to be presenting to us a literary theme, the social and political transformation of Pablo Neruda, as seen in his poetry. Bueno, gracias a todos por estar aquí, y gracias a mi asesor, Donato Urioste, por su ayuda con mi proyecto. Hoy les voy a presentar mi capstone, la transformación sociopolítica de Pablo Neruda a través de su poesía. Empezando con mi propósito, sigaremos a la cronología de su vida, seguido por una conexión personal y mi análisis literario. Terminaremos con un resumen y unas preguntas. El propósito de mi proyecto es simple. Quería investigar los hechos históricos que influyeron la poesía de Neruda. Además, quería saber por qué y cuándo Neruda llegó a ser comunista. El modo en que conduje mi investigación es a través de algunos textos de análisis sobre sus obras, leí poemas de él y busqué sitios en el Internet. En 1904, Ricardo Eliezer Naftalí nació. Lo conocemos como Pablo Neruda. Un mes después murió su madre y le quedó en su soledad. Por la razón que trabajaba con su padre dentro de la naturaleza, cerca del mar y bajo de la lluvia, estas imágenes iluminan su poesía durante toda su vida. Después de algunos años como cónsul de Chile en el Oriente, Neruda se encontraba en España como cónsul y luego en Barcelona y en Madrid, cuando la Guerra Civil de España empezó. Desde ese punto adelante, vemos los cambios más graves en su poesía y sus ideales. Mi primera experiencia con Neruda era un libro que mi hermano dio como un regalo. Luego visité las tres casas de Neruda cuando estaba estudiando en Chile, en Santiago, Valparaíso y la Isla Negra. También me asistí en un curso de poesía chilena en que estudiamos los temas de amor en su poesía, sino no estudiamos mucho los temas de política. Por eso quería aumentar mi conocimiento, ¿no? Tenemos aquí las tres secciones en que dividí sus obras para iluminar y enfatizar las transformaciones. Tenemos Crepusculario, 20 poemas de amor y una canción desesperada, y Residencia en la Tierra 1 y 2, durante la época pre-guerra civil. Tenemos la tercera residencia, Canto General y Las Uvas y el Viento, post-guerra civil. En sus años posteriores tenemos Las Horas Elementales, Extravagario y La Memoria de Isla Negra. En sus primeras obras es común encontrar un mensaje amarga y pesimista de la vida. Como vemos en esa última estrofa, dice: y aquí estoy yo, brotado entre las ruinas, mordiendo solo todas las tristezas, como si el llanto fuera una semilla y yo el único surco de la tierra. Con 20 poemas de amor y una canción desesperada, Pablo Neruda llegó a ser conocido en Latinoamérica y el mundo total como poeta importante. Aunque los poemas son de amor, no hay mucha esperanza y termina con una canción desesperada. Los poemas de este libro, o los dos libros, estaban escritos durante su tiempo en exilio en el Oriente. Durante este tiempo no tenía muchos amigos y pasó mucho tiempo en su soledad. Por esa razón, los temas políticos y sociales son más fuertes en sus obras anteriores, pero todavía no nos da soluciones a los problemas sociales. Los temas de muerte y solitud siguen aquí. En el poema Unidad, Neruda compara la vida de sí mismo a una piedra. Una piedra está sentando cuando todo el mundo alrededor está pasando. Como su vida, él sentía que su vida es quedando solo grabando la edad y esperando la muerte cuando todo el mundo está pasando todavía. Y dice:
Hay algo denso, unido, sentado en el fondo, repitiendo su número, su señal idéntica, como se nota que las piedras han tocado el tiempo. En su fina materia hay olor a edad y el agua que rae el mar del sal y sueño. Luego, en solo la muerte, dice que la muerte siempre nos rodea y no podemos escapar de ese sentimiento. Eso nos da el sentimiento también de soledad. Dice que la muerte está en los catres, en los colchones lentos, en las frazadas negras. Vive tendida de repente y sopla, sopla un sonido oscuro que hincha sabanas. Y hay camas navegando a un puerto en donde está esperando vestida de almirante. Cuando Neruda estaba trabajando como cónsul de Chile en España, disfrutando la vida, empezó la Guerra Civil en 1936. Esta experiencia comenzó la transformación más grande de su vida. Uno de sus mejores amigos, Gabriel García Lorca, murió a causa de esa guerra y debido a esa muerte y la opresión de la gente común por los fascistas, Neruda apoyaba la República y luchaba con ella. Desde sus primeros temas de desesperación y soledad dentro de las masas, observamos un cambio y podemos encontrar esperanza para el futuro y con humanidad. Más, podemos ver motivos claros en su carrera política, empezando con ese periodo en su vida. El tema principal de la tercera residencia es España, porque Pablo empezó escribiendo sus poemas directamente después de la Guerra Civil. El estilo es más propagandístico que las obras antes, pero no se olvidó su trabajo como artista. En este ejemplo, el poema admira a la gente del pueblo que defendió el río Jarama en contra de los fascistas. Entre la tierra y el plátano, ahogado de olivares y muertos españoles. Jarama, puñal puro, ha resistido la ola de los crueles. La áspera harina de tu pueblo estaba todo erizada de metal y huesos, formidable trigal como la noble tierra que defendían. También nos muestra su apoyo a una revolución violenta. Eso es un rasgo común a la ideología comunista. Nos muestra sus colores que influyeron en la Guerra Civil y sus eventos anteriores. Luego tenemos otro cambio y otro tema. El canto general es un producto de miles de personas que murieron en la Guerra Civil Española y el tiempo que Neruda pasó en su exilio debido a su apoyo a un pueblo oprimido. Mientras trabajando como senador en algunas provincias en el norte de Chile, Neruda escribió un artículo que se llama Carta Íntima para Millones de Personas, Millones de Hombres, publicado en Venezuela, y luego dio un discurso que se llama Yo Acuso, en que Neruda acusó al presidente Videla por su maltrato de la gente común en Chile. El canto general empieza en los 1400 con el desarrollo de América. Habla sobre los hombres que vivían aquí primero, luego los conquistadores y los libertadores. Después de esos temas sociales, Neruda pinta con palabras su experiencia en exilio y su opinión sobre la razón. El presidente Videla. En El Fugitivo, observamos un cambio de tono. En lugar del sentido de estar solo en el mundo y con la muerte, Neruda explica que somos todos juntos en esta guerra y hay esperanza en el futuro. No me siento solo en la noche, en la oscuridad de la tierra. Soy pueblo, pueblo innumerable. Muerte, martirio, sombra, hielo, cubren de pronto la semilla y parecen enterrado al pueblo, pero el maíz vuelve a la tierra. Desde la muerte renacemos. Y aquí tenemos que dar cuenta que usa la forma de nosotros, está hablando de todo el mundo, no solo sí mismo,
como escribía en el primeros días, ¿no? Entonces, renacemos, desde la muerte renacemos todos. Es un sentido de juntarnos como humanidad en todo. En sus años posteriores, viene un estilo más simple y reflexiona sobre la vida y sociedad. Observamos que Neruda es mucho más madurado en ese tiempo. Después de la guerra civil, el caos del mundo política necesitaba una manera de apreciar las cosas y agradecer las cosas pequeñas de la vida. En su libro Olas Elementales, se viene la luz a cosas pequeñas que no todo el mundo agradece, como unas calcetines en el invierno. Dicen, y es esta la moral de mi oda. Dos veces es belleza la belleza, y lo que es bueno es doblemente bueno, cuando se trata de dos calcetines de lana en el invierno. Me gusta ese poema porque se da la compasión a gente que no tiene esa cosa simple que nos da felicidad y nos tranquila cuando es muy frío, cuando hace muy frío. Entonces, hemos visto el tema de su juventud y los rasgos de su soledad, angustia y la muerte. Aprendemos sobre la Guerra Civil de España y sus efectos a la poesía de Neruda, junto con sus opiniones de la sociedad y las políticas. Observamos sus conflictos con Videla en Chile y el resultado de su exilio y canto general. Terminamos con su forma simple en sus años posteriores. Y ahora quiero compartir con ustedes que Neruda ganó el Premio Nobel de Literatura en 1971. Y ahora bien, me gustaría abrir la sala para preguntas. One thing I'm just a little confused on you. You had mentioned that he was forced into exile. Was that when he was in Spain or was that when he was in Chile? No, he was representing two provinces in the north of Chile. Okay. And when he was speaking against the president at the time of Chile, who ordered his detention and arrest, therefore, he went underground, and since he represented the people, of everywhere, the common people, anyone would open their door for him, and he got to go door to door until he went into Argentina, and until Videla lost power, and he could, you know, safely re-enter the country. Good job on presentation, first off. Having had that experience of living in Chile, what would you say were some of the opinions of Chileans? I generally got a great opinion from the Chileans of Pablo Neruda. Very few, if any, times that I meet someone that was really opposed to his ideas. And I mean, maybe they weren't communist as he was, but he did represent a great idea. And during those times, it makes sense. In one of the photos that Adrian had up here, they were all presenting the Russian flag or communist flag or whatever. And that just kind of made it sense because that's the kind of people he supported. He supported the people who were trying to get equality in their country. So I don't think very many people are going to disagree with that. Of course, he has such a long history of poem. Which was your all-time favorite poem that you read of Pablo Neruda? It must have been one of the, you know, the whole book of Alturas de Machu Picchu from Canto General. I mean, there's so much poetry that he wrote, so much, and it was impossible to cover it all. And I had to exclude that entire book of poetry because there's just too much. Because I've been to Machu Picchu now twice, and he explains the journey raising to the top, and he compares it. It's almost like in those 12 poems, a resume of his whole poetry. So you see him struggling in the beginning, and once he gets to the top, he sees the clarity of where he wants to take the country, and he settles back down in the end of those poetry. So I really found the transition in that book of poems or section of poems inside of a book really struck me, yeah. If you were going to choose your favorite verse from the poet, what would it be? Probably be
this one. This was one of my favorites. Just because he's really, you get this great feeling of where he's come from, where he came from, where he's arrived to. Controversy about death, because didn't he die right after Pinochet came into power? Yeah, so September 11th, 1973, which is a funny thing, because the government did get overthrown by Pinochet, and he did die 12 days later, and so there was a huge skeptical feeling about that. And at the time, they just said, no, it's natural causes, because he was sick, and he was on kind of a deathbed. So there was skepticism about this, and then they did redig his body up, I guess, in 2010 and send it across the world to do autopsies and test for poisons. And they never found anything, as far as I'm concerned. I did some reading up on it. But you're down in South America where you have the Amazon jungle, and who knows what kind of poisons you could get that are not going to be found in a test. So, there's always going to be the mystery there. I don't know.